Bienvenida y bienvenido. Mi nombre es Alejandro Enao y llevo varios años trabajando en educación. Hoy vengo a preguntarte si te identificas con alguna de las siguientes afirmaciones. Aunque lo he oído mencionar, no tengo claridad sobre qué es el aprendizaje socioemocional. Quisiera entender mejor los beneficios de enseñar habilidades socioemocionales. Las personas a quienes enseño tienen retos emocionales que no sé cómo manejar y quisiera entender por dónde empezar. Quiero promover el bienestar integral en mi comunidad educativa. Si es así, has llegado al lugar correcto. En este DUMINI queremos compartirte un poco sobre este concepto relativamente nuevo en el campo educativo que es el aprendizaje socioemocional. Porque al final, estas son el tipo de situaciones que vivimos en el día a día de la educación y que atraviesan todo lo académico. Lo extraño. Lo extraño mucho. Ya, ni quiero estudiar. Nada, de esto importa. No, profe, a mí no me diga eso. Yo soy así, de temperamento fuerte. Y al que se mete conmigo le voy dando. Y eso no va a cambiar. Ay, profe, la verdad es que yo. Yo no sirvo para nada a mí. Póngame cualquier nota para pasar la asignatura y ya. No, profe, a mí no me ponga con ese grupo que ahí nadie trabaja. Yo le cumplo y hago mi trabajo, pero me pone solo. Muchas veces no nos han enseñado cómo manejar este tipo de situaciones difíciles. Por eso, con este Dumini podrás, primero, comprender qué es el aprendizaje socioemocional, cómo se promueve, sus beneficios para el desarrollo integral y los principales marcos de habilidades que desarrolla. Y segundo, conocer actividades para practicar y fortalecer habilidades socioemocionales. Todo esto a través de videos con historias muy comunes y actividades que puedes llevar fácilmente a distintos contextos, ya sean virtuales o presenciales. Y solo te tomará aproximadamente una hora. Te invito a dar el primer paso y convertirte en abogado o abogada del aprendizaje socioemocional.